Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Alduc y estamos aquí un día más para comentar un poco lo sucedido durante el pasado Gran Premio, en esta ocasión el Gran Premio de Japón, que dio mucho de qué hablar, fue muy polémico, tuvo desgraciadamente muchas cosas negativas que extraer de esta carrera y que sin duda dará mucho de qué hablar durante los próximos días. Para poner en situación, tuvimos un gran premio que yo creo que podríamos titular como un gran desastre organizativo. O sea, teníamos por delante una carrera que podía prometer una gran emoción, que teníamos unas condiciones que yo, desde mi lado personal, creo que eran más que conducibles, pero se tomaron unas tomas de decisiones seguramente incorrectas y que dieron pie pues, a situaciones bastante vergonzosas, inaceptables, y que no son dignas de la categoría más grande del mundo de automovilismo. Primero de todo, nos podremos situar en una salida en lluvia, un aspecto positivo desde mi punto de vista, que nos permitieron ver una salida mojado, desde parado, en condiciones totalmente normales, lo cual fue realmente sorprendente, porque no estamos acostumbrados a que se permitan este tipo de condiciones, pero que sin duda dio pues, pie a otro caos, ¿no? Obviamente los equipos tomaron, yo creo, una decisión errada al colocar los neumáticos intermedios cuando las condiciones visiblemente ya se percibían que eran de lluvia extrema, y eso originó pues, varios incidentes y en especial el accidente de Carlos Sainz, que originó gran desastre, ¿no? Todo el mundo vio esas imágenes con Pierre Gasly pasando a toda velocidad por al lado de un tractor que estaba situado en medio de la pista y que sin duda no debería haber estado ahí. Con el presente recuerdo del accidente de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón, precisamente, de 2014, en el que perdió la vida al estrellarse contra uno de estas grúas, de estos tractores que estaban recogiendo un coche, también en condiciones de lluvia y de poca visibilidad, obviamente repetir la misma historia unos años después, cuando nos han vendido la imagen de sí, rectificaron, sí se ha aprendido, sí se han modificado ciertas cosas, y ha sucedido exactamente lo mismo, solo que con la fortuna de que no tuvimos que lamentar ningún accidente grave ni aparatoso. Dicho esto, obviamente Pierre Gasly, perdón, también tuvo parte de culpa en todo ese incidente, tanto con coche de seguridad, tanto con visibilidad bastante reducida que teníamos en ese momento, tanto con bandera roja, el piloto francés excedió los límites de velocidad en estas condiciones. Era peligroso ir tan rápido a pesar de estar solo, y obviamente sabiendo que había en ese punto un accidente con Carlos Sainz, no podía pasar a esa velocidad. Eso no quita tampoco la parte de culpa de la FIA, que erró al sacar ese tractor en esas condiciones y en ese momento de la carrera, y además originó una situación peligrosa que con los dos factores podría haber acabado en una fatalidad muy grande. Dicho esto, no solo tuvimos estos problemas organizativos, luego tuvimos una bandera roja eterna en unas condiciones que sí eran de lluvia, lluvia constante, de cierta intensidad, pero se podía correr. La jornada de libres del viernes era en condiciones parecidas. Luego sacaron los coches a la pista con unas condiciones que rápidamente pasaron a intermedios, y es que estamos siempre en el mismo dilema. Parece que no se puede correr con neumáticos de lluvia extrema, entonces, ¿para qué nos los fabrican? ¿Para qué existen estos neumáticos de lluvia extrema si no los usan nunca y cuando pueden tener la oportunidad prefieren dejar los coches parados en el pit lane y esperar a que las condiciones sean pues, más para intermedios? Dicho esto, también la visibilidad se redujo mucho al alargar tanto, se puso una marcha atrás que solo nos permitió ver prácticamente menos de una hora de carrera, 28 vueltas, con más de 3 horas desde el inicio de la carrera, estando detenido durante gran parte de ella, y que después pues, originó otra circunstancia, otro momento, yo creo, histórico y a la vez vergonzoso, y fue la celebración del título. Max Verstappen había ganado la carrera, todo el mundo pensaba que los puntos otorgados serían por la mitad, tal y como decía un reglamento que sacaron después de ese bochornoso Gran Premio de Bélgica de 2021, pero que sin embargo se tuvo que aclarar más tarde que este reglamento solo es para carreras que terminan suspendidas o en bandera roja. Es decir, esa carrera que había terminado con una bandera de cuadros no entraba dentro de este reglamento. Por tanto, los puntos otorgados eran completos. 25 puntos para el ganador y así hacia atrás.
Eso, junto a una sanción de Charles Leclerc por su defensa un poco al límite con Sergio Checo Pérez, originó que Max Verstappen, sin saberlo, ya en parque cerrado, haciendo las entrevistas, había ganado el título. Y la situación fue, ni los propios funcionarios de la FIA sabían al 100% si había ganado el título. La retransmisión poniendo ya gráficos de celebración del campeonato. Max Verstappen, incluso en la sala antes del podio, no sabía al 100% si había ganado el título, lo cual dejó una sensación muy fría de la celebración de un título que debería haberse celebrado por todo lo alto. Y podríamos llegar a decir que toda esta confusión, todo este caos organizativo, toda esta desastrosa organización de la FIA nos privó de ver incluso la celebración del título. O sea, lo más esperado al final de la temporada terminó siendo una simple celebración con muchas dudas, con mucha frialdad, por la duda de si era realmente verdad que había ganado el título o no. Así pues, como conclusión, yo al menos saco que este Gran Premio de Japón sacó a relucir muchas carencias de la FIA, de la Fórmula 1 y muchas cosas que aprender y solucionar de cara al futuro, ya que no se pueden repetir ciertas situaciones que ya se han vivido en anteriores temporadas, situaciones nuevas, incluso como estas dudas de los puntos que iban a repartir al término de la carrera y que incluso pues privaron del campeón del mundo de celebrar dignamente el título que se ha ganado a lo largo de toda la temporada, que seguramente la primera victoria fue mucho más celebrada que este título mundial, que realmente es lo que importa. Así pues, esperemos que la FIA aprenda y que sobre todo no vivamos situaciones tan vergonzosas como las que se han vivido este fin de semana en Suzuka.